hablar de la identidad de la escuela, de la facultad, perdón, hablar de la identidad es también un buen ejercicio de memoria. Había una característica especial en ciencias de la información y es que era el sector más politizado que tenía la universidad. Oh, eso fue tremendo haberlo vivido, porque estábamos ahí en la actual Escuela de Letras, en Caseros y Vélez Sarsfield, y los muchachos y las chicas, ante cualquier situación, salían y detenían el tránsito en lo que le llamaban en esa época la Avenida Ancha, que era la Avenida Vélez Sarsfield que venía General Paz. Para mí, la escuela siempre representó el lugar de los sueños, el lugar de una cierta utopía, el lugar donde un montón de jóvenes perseguían ideales, un lugar donde sufrimos mucho porque sufrimos pérdidas de gente muy querida y muy valiosa, y tal vez eso mismo hizo que sintiéramos o nos reconociéramos como una comunidad resistente, una comunidad luchadora, una comunidad con capacidad, ¿no?, de pararse y decir somos la Escuela de Ciencias de la Información. Yo tengo compañeros desaparecidos y yo sé que nosotros éramos de una época que al compañero, más que llorarlo, se levanta la bandera y se avanza y se sigue adelante. Entonces era una suerte de reivindicación mantener esa facultad, pero con esos valores, con los valores de la igualdad, de la justicia, de la inclusión, de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de la inclusión de organizaciones sociales, de intervención en espacios sociales, o sea, eso es, me parece que era como que lo que nos motivaba a muchos. Si hay una palabra que define a la escuelita y a la actual facultad, es la solidaridad que existe entre sus miembros. La solidaridad entonces nos llevaba a preguntarnos dónde estarían, por qué pasó aquello, a cuidarnos entre todos. En la democracia, la solidaridad nos llevó a ser más fuertes. Como dijera Atahualpa Yupanqui del Aromo, hacerse flores de sus penas. Eso es ciencia de la información, hacerse flores de sus penas y transformar la tragedia no en rencor, sino en empoderamiento. Esto es lo que me hace fuerte. Tengo toda esta historia, además de la sangre, de la muerte, de la desaparición, de toda la pérdida que tuve, tengo toda esta fuerza, digamos, la fuerza que tengo hoy para ser facultad está hecha de todo eso, pero está hecha de todo lo que podemos hacer. Van a votar por la moción que dice crear la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la que funcionará sobre la base del personal y los recursos materiales de la actual Escuela de Ciencias de la Información de la Facultad. Nacida en el 1972 como oveja negra, y su destino ha sido hasta hace varios años la oveja negra de la universidad. Ser los rebeldes organizados, ser los rebeldes organizados y orgullosos de serlos.
esos valores se construyeron históricamente desde 1972 y perduraron por muchísimo tiempo. Yo no sé si en la actualidad continúa así, continúa siendo así. Nosotros fuimos formados en la universidad pública con valores que tienen que ver con el compromiso social, los derechos, la ampliación de derechos, ¿no? Y creo que es uno de los grandes rasgos que tenemos como, y que nos identifican como comunicadores de la universidad pública. Son multi e interdisciplinares. Y pienso en los profesores de la Facultad de Comunicación, sabemos que provienen de diferentes campos de saber, que se han especializado en una u otra área y que desde allí se han puesto a pensar la comunicación para mostrarla en sus múltiples facetas. Y por supuesto, si pienso en los estudiantes, estudiantes de una universidad pública, y por lo tanto cada uno trae sus saberes de base, sus competencias, sus intereses, entonces es muy difícil definir una identidad centrada tal vez en el eje de comunicación, pero que se abre a una multiplicidad de miradas, a una multiplicidad de perspectivas, y sobre todo es una comunidad que tiene los brazos abiertos a todos aquellos que quieran participar en este espacio complejo y amigable. Una vez le dije al Toto Schmuckler y él me lo asintió. Yo le dije, en mi época, estudiar filosofía era un modo de comprender el mundo, la realidad y el sentido. En esta época, estudiar comunicación es el modo de entender cómo son las interacciones humanas y cuál es el sentido hacia dónde va la gente.